Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Good evening, teacher. Yes. Good evening. Thank you. How are you? Nice. Today fine. Is Friday. You are fine. Nice. Amazing. Yes. Cuando alguien le pregunta, how are you? I'm fine. It's okay. Pero usted ya me puede decir, I'm great. I'm amazing. I'm excellent. I'm awesome. I'm no oso de animal. I'm awesome. Okay. Awesome. Okay. Means maravilloso, awesome. Wonderful, excelente, perfecto, dice usted. Okay. So that is a different way for you to say that you are okay. Okay. So I'm fine. Sí, está bien. Estoy bien, right? I'm fine. Pero usted me puede decir también, excellent. I'm awesome. Excellent. Okay. Nice. So, estoy ingresando desde otro dispositivo también para tener ahí plan B. Ahorita les pongo mi pantalla, que los tengo sin pantalla, pero es porque esta cosa no me deja aquí poner el. Se ha quedado freezed, okay, ahorita los, because we don't have class tomorrow. Okay, ahora sí me pueden mirar, miren que esto no me dejaba poner aquí en mi fondo de pantalla, okay. Thank you, Flor. Hoy sí, Flor, audio, vamos a testing su audio para que esté segura que le funciona bien. Me escucha. Yay, nice, hoy sí, perfect, nice, así no tenemos problema ahí cuando le preguntemos, okay, no problem. Thank you, hi everyone, good evening, thank you Natalie. So, we are 19 right now, todavía faltan algunos que ingresen, pero vienen en camino, okay. So, nice, thank you. So, mañana... No clases, ok, no vaya a venir aquí al link, que aquí yo no voy a estar, ok, so va a quedar una pequeña tareita, pero eso lo hacemos rapidito, ok, so welcome, today is Friday for us, and we are about to start, ok, ya vemos, bueno, 19, todavía faltan algunos que se conecten, pero ahorita los vamos a esperar un ratitito. Y ahí, gracias por your cameras. Thank you so much for your cameras. Ok, para los que sí ponen su cámara y algunos que no la han puesto hoy, están de tacaños. No se les va a desgastar la cámara. Pongan la cámara ahí para verlo bien. Ok, so vamos a ver. Ahí está Sandra, ahí está Leticia. Algunos no los veo. Jasmine no la veo. Fernán, no veo. Carlos, René, Roberto, Vanessa, Anthony. So, vamos, let me share the screen, ok? Vamos con todo ya. A iniciar the last class that we have for this week. Let's see, let me share the screen and we have it here, ok? I guess that yes, you are able to see my screen. Okay, everything that we already mentioned, that we already covered. So the prepositions, okay. Nos quedamos en los adjectives. ¿Se acuerdan de los adjectives? Okay. Ok, por aquí nos quedamos, ok. So, aquí está, today is the class number 6. Todas estas clases ustedes las pueden ver ahí en su, en el canal de YouTube. A ustedes les enviaron unos links, right, with everything, ok. Ahí usted le puede dar clic al link y ahí están grabados todas las sesiones, ok. Let's talk about family, lo hicimos ayer. Okay, so we are going to start right here.
Okay, this is what we have for today. So we will learn about closed. Okay, so let's see the lesson objective. We have the lesson objective. And let's see who, Lorena. Lorena Santa Maria, please help me with the reading, okay? Help us with the reading. Okay. In this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Thank you. Nice, Lorena. Okay. In this class, it says in this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear from work and for leisure. Okay. Vamos a ver vocabulario. Vamos a aprender vocabulario acerca de el vestuario, right? La ropa, decimos nosotros, right? Particularly, la ropa que usted usa para trabajar, or leisure. ¿Qué es eso de leisure? ¿Alguien sabe? No. Nada, nada. En el tiempo libre. Tiempo de ocio. Ok, uno dice, usted, no sé por qué, pero nosotros decimos, esta ropa es para pasear, esta es para ir a pasear, esta es para estar en la casa, ok, esta es para ir a trabajar, más que todo quizás nosotras, ¿verdad? Las mujeres somos así, los hombres quizás va parejo, lo que sea, right? Pero no sé, ¿verdad? Tal vez hay excepciones, pero ajá, we ladies, tenemos como así, esta ropa es para salir a pasear, esta es para ir al mercado, right? So, entonces ese leisure es como así, como para tiempo que no, no estamos trabajando, pues fuera de trabajo, usted no va con la misma ropa, o sea, le invitan a una fiesta, usted saca su vestido, su ropa bonita, right? So, that would be like leisure, que hay un tiempo extra. Ok, so, let's see, we have right here closed, okay? Les he puesto aquí un vocabulary about clothes. Si usted busca en Google, le van a aparecer muchas vestuario. Pero aquí he puesto yo como lo más importante, lo más común que nosotros here in El Salvador, okay? O que nosotros usamos, okay? So, probably you know, a couple of them, algunos usted dice, yo eso ya me lo puedo, ok, but probably va a salir uno por ahí que usted diga, ah, ese no sabía que era, o no sabía que se decía así, entonces, y algunos pues tal vez es primera vez que están viendo closed vocabulary, so vamos a partir, acuérdense de cero, ok, so we have right here a jacket, listen the pronunciation, ok, listen the pronunciation, después les voy a hacer preguntas, ok, ustedes me van a dar la pronunciación de cada una de estas words, ok, so jacket, that would be una chamarra, decimos algo así, decimos nosotros, right, porque no es chaqueta es un suit, es como un traje, ok, en este caso jacket sería como una chamarra, algo así como de cuero, right, we have a coat, okay, we have a coat. Este sería como un abrigo. Lo que no usamos en El Salvador, especialmente en estos días que está haciendo mucho calor, right? So, un coat, okay? Ese es como un abrigo, okay? We have a raincoat. Raincoat. Este es un abrigo de lluvia. Okay, rain es lluvia. Raincoat es como un abrigo, una capa, algo así decimos nosotros. Voy a poner una capa para no mojarme, right? So that's a raincoat. Then we have a jumper. Jumper. ¿Cómo, qué sería un jumper? ¿Cómo decimos nosotros? Jumper. Suéter. Un suéter, así decimos nosotros, right? Pero imagínense, suéter viene de sweater.
Okay, sweater in English. Nosotros decimos sweater, pero es un sweater, right? But in this case, este es un jumper. Es como un suéter, ¿verdad? Lo que nosotros decimos como de una tela aguadita, ¿verdad? Así como cuando está haciendo frillito y usted se pone una ropita ahí, algo calientita, así abrigadito. Then we have the sweatshirt, ¿ok? The sweatshirt. ¿Cómo decimos eso nosotros en español? Un sweatshirt. Camiseta, that would be like a shirt. Sudadera, ok, así es. Sudadera, ok, cuando usted va al gimnasio, right, se pone una, no sé, una sudadera, un hoodie especial ahí y usted va a correr, so un sweatshirt. Then we have a cardigan. Cardigan, ¿qué es esto de cardigan? ¿Alguien había escuchado el cardigan? Una chumpa, teacher. Como una chumpa, como así chumpa. Decimos nosotros, right? Una chumpa. That's chumpa a cardigan. O impermeable. Uh-huh. Es como el material exacto, impermeable, que no se moja, right? Then we have a t-shirt, okay? We have a t-shirt, okay? That's la camiseta, right? T-shirt, okay? We have a top. A top es una camisita delgadita, right? Pequeñita, es un top. Then we have a shirt, okay? This is a shirt. So esta sí ya es una camisa formal, ¿verdad? Una camisa polo, decimos nosotros, right? Como así como de cuello, right? Una shirt. De vestirle. De vestir, ajá, así decimos nosotros, una camisa de vestir y una camiseta, right, de, así de tela, como de algodón. Then we have a track suit, ok, a track suit. ¿Cómo le podríamos decir a este conjunto? No sé, como un traje, pero de... ¿Mameluco? Algo deportivo. Así. Deportivo, ok. I'm sorry. Un traje como deportivo, digamos, para correr, algo así. Exactly, exactly, Sergio. Ahí sería como un ropa deportiva, decimos nosotros, right? Así decimos, un traje deportivo. Then we have trousers, ok, trousers. ¿Cómo que sería ahí los trousers? Pasarrillo. Pasarrillo. No sé cómo les aparece ahí si alguien está buscando el meaning. Pero este es como, sí, un pantalón corto, pero nosotros decimos pantalón de vestir, right? Tenemos el del jeans, que es el que tenemos then. Jeans, que es como la lona, right? Y los trousers, que es otro tipo de tela. No sé si alguien lo ha encontrado. No, do you know? You don't know what is a trouser? La verdad que nosotros decimos pantalón de tela y pantalón de vestir, right? Pues usted busca eso, le va a decir pantalón, ok, es un pantalón, pero un pantalón casual, así decimos nosotros, right? Casual, y el otro es el jeans, ok, jeans es el de lona, right, de esa tela así, ok, nice, let's see, what else we have right here, we have shorts, ok, esta palabra, imagínense, nosotros la usamos en inglés, solo que nosotros decimos, voy a poner un short, ok, so shorts, ok, la pronunciación ahí un poquito, la H, hay que sonarla un poquito, porque yo digo, me voy a poner un short, dice usted, ya no diga short, así como chorro, sino que va a decir short, ok, shorts, ok, shorts, ok, then we have skirt, ok, we have skirt, falda, right, if it is una mini falda, you can say
a mini skirt, okay? Dressed, el vestido, right? El dressed. Then we have underpants, okay? Underpants, okay? So, los caballeros, hay unos que le dicen boxer, right? Boxer, okay? So, underpants, a boxer, that's correct. Underpants is ropa interior, okay? Así la traducción, right? Ropa interior. Bra, that's for ladies, okay? El bra. Socks, okay? Los calcetines, los socks. Pijamas, 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 okay? And dressing gown, okay? ¿Qué sería ese dressing gown? ¿Cómo decimos eso nosotros? Bata. Bata, ajá, algo así dice usted, voy a... No, no sé si usted usa bata, pero... Ya sea de baño o ya sea de... O ya sea de noche. Bata, ajá, de noche o bata de baño. Exacto, ya sea para dormir o ya sea de una que usted puede ocupar para salir del baño, right? Una bata para salir del baño. So, eso es una gown, ok? Es una gown. What else? Questions? Questions about the clothes that we have right here? Teacher, I have a question. Go ahead, Lorena. El underpants is for two, female and male. Yeah, it is for both, okay? The thing is que en este, si usted quiere decir una, decir el la tanga, decimos, o la otra término que usamos, ese sería este panty, ¿ok? El panty. Ese sería un bloomer, un bloomer. Exacto, para una mujer sería el panty, ¿ok? Panty. Okay. Underpants es ropa interior, ropa interior, ¿ok? So, for... Los caballeros decimos boxer, okay, boxer, okay, boxer. Questions? No questions? Okay, vamos a ver si hemos logrado agarrar la pronunciation. Let's see. Floor, 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 Nuila, floor. What is this? El que estoy pointing, okay? What is this, floor? Coat. Coat, okay, this is a coat. Thank you. Claudia Marisol, Claudia Marisol. What is this? A skirt. Scared. Perfect. Scare. Evelyn. Evelyn Saget. What is this? A sweatshirt. Okay. Thank you, Evelyn. So this one is a sweatshirt. Okay. Sweat viene de sudar. Okay. The sweatshirt, okay, una sudadera, un sweatshirt, okay. Let's see, Carlos René, Carlos René. What is this? It's pajamas. Okay, pajamas, okay, pajamas, pajamas, okay, pajamas. Nice. Let's see, next. Jasmine, Jasmine Ayala, Jasmine Ayala, what is this? Shirts. This one? Shirts. No, this one, this one, this one, this one. ¿Cuál? Ese que estoy ahí pointing. Este que estoy señalando. No sé cómo se pronuncia. ¿Como no, shirt?
No, the shirt is this one, okay, la camisa. Este es un suéter, dijimos, uno como de telita aguadita. Este es un jumper, okay, jumper, jumper. Say it, dígalo, please, jumper. 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 There you go. Let's see. Kimberly, Kimberly, what is this? Tracksuit. Okay, tracksuit. Okay, tracksuit. Es un traje deportivo, dijimos. Un tracksuit. Thank you, Kimberly. Let's see, Leticia Rodriguez. Leticia Rodriguez, what is this? What is this one? Cardigan. Cardigan, okay, cardigan. Cardigan, nice. Lorena Santa Maria, Lorena Santa Maria, what is this? This is a raincoat. Perfect, raincoat. Okay, vamos aquí. Margarita, Margarita Portillo. Margarita Portillo. Let's see, what is this? Underpants. Perfect, underpants. Okay, underpants. Nice. Okay, questions. Estamos bien ahí. Les he preguntado más que todo las que notan un poquito más de problema pronunciar, right? So then the rest. So, creo yo que son más fáciles la pronunciación. So, let's see what else we have right here. Okay. We have these colors. Nice. Probablemente usted ya se puede los colores, pero vamos a repasar aquí como que estuviéramos allá en primer grado, right? Aprendiéndose los colores usted. Obvio que now in English, right? So, let's see, listen and practice, okay? Veamos los colores que tenemos acá. We have red. Sorry, que no sé si logran ver ahí. Ya se les olvidaron los colores. Okay, so vamos a ver. Red, okay? No sé si en mi computadora se miran algo paliditos, pero ahí así es la imagen, right? So ya no los puedo colorear más, okay? Pero bueno, let's see, red, okay? Red, red, red. We have pink, 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 orange, 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 yellow, yellow, light green, green, dark green, dark green, light blue, blue, dark blue and purple. Okay, these ones are like the basic colors. Son como los colores más comunes. Colores hay muchos más, como los que tenemos acá. We have bright, we have light gray, we have gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, and black. Okay, so those are basic colors, okay? Basic colors. Let's see, let's see, let's see, let's see. Ada Marcela, what is your favorite color? My favorite color is light blue. Okay, perfect, nice. Let's see, let's see. Flor, what is your favorite color? My favorite color is purple. 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 Okay. Purple. Nice. Your favorite color is purple. Okay. Now, if you have two colors that you like, so you would say my favorite colors are, right? Verbo to be. Remember, my favorite colors are pink and yellow. Okay, pink and yellow. Let's see, Sandra Sanchez, what is your favorite color? My
My favorite colors are black and white. Okay, black and white. Nice. Let's see, Wendy Orellana, what is your favorite color? My favorite color are green and black. Perfect, thank you. So with the colors, so what we need is know how to pronounce it, okay? Aprender ahí la pronunciación. Los colores en español usted se los puede, así se los tiene que aprender en inglés también. Ok, más adelante vamos a describir la ropa que andamos, ok. For example, you can say, I am wearing a, I don't know qué color la miran, pero this one is like green, ok. I'm wearing a green blouse, ok. I'm wearing black shoes, ok. I'm wearing black, I don't know, black sandals, ok. So, vamos a ir describiendo la ropa que usted anda, ok. Creo que tengo problemas ahí del audio, no sé si me escuchan bien. Ahora creo que sí. Ok, so questions about colors. Ok, let's use the colors. Vamos a ver si podemos usar los colores aquí. Ok, listen, yo le voy a preguntar a alguien y después esa persona le va a preguntar a alguien más. Ok, for example, Sergio, what color are the socks? What color are the socks? Vean aquí la imagen y usted me va a decir de qué color es lo que yo le estoy preguntando. Okay, what color are the socks? The socks are green. Okay, the socks are green. Ahí hay un poquito de orange y probably un light green, un dark green, but it's okay. The socks are... Es que no se ve tal vez tan clarito, right? But it's okay, the socks are green. Now, Sergio, ask the question to somebody else, okay? Pregúntele qué color es algo a alguien más. Diga the name and then the question y ve ahí alguna prenda y le va a preguntar de qué color es, okay? Okay, Sandra, no entiendo qué me dice, se le dice Sandra. Sandra, okay. What the color is the jacket? What color is the jacket? Ajá, Sandra. Hello, hello, hello. Hello. Espéreme, Sandra, Sandra, Sandra. Sandra Marixa, dice, Sandra. Right. Sandra Sánchez. Ah, okay, Sandra Sánchez. Okay, Sandra Sánchez, what the color is the jacket? It's gray. Okay, what color is the jacket, right? What color is the jacket? It's gray. Nice. Now, Sandra, ask the question to somebody else, okay? Choose a different clothes and ask the question to one of your classmates. Ana Marcela, what color jeans? What color are the jeans? Remember que jeans is plural, okay? What color are the jeans, okay? Ada? I see the jeans are light blue. Okay, like your favorite color, right? Light blue, okay. Now Ada, ask the question to somebody else, okay? Sonia. Okay, Sonia. Pardon me?
What color is the top? The top. What color is the top? That color is light green. Okay, light green can be. Okay, the top is light green. Okay, be careful ahí con el micrófono. Algunos tienen ahí mucho ruido in the back. So let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado hoy. Vamos a ver. Mairene no le hemos preguntado hoy. Mairene, what color is the dress? What color is the dress, Mairene? Dress the color pink in black. Okay, the dress is pink and black. The dress is pink and black. Perfect, nice. Let's see. Vamos a ver, Natalie no hemos preguntado, creo yo ahora. Natalie, okay. What color are the pajamas? The pajamas are colors, the orange and yellow. Okay, can be, right? Ahí no sé cómo lo ven ustedes el color, pero sí, but right, como orange, yellow, it's okay. Nice. So, let's continue, okay? Nos movemos a la siguiente, okay? So, we need to continue with the colors later on. Look, we have right here a small conversation, okay? Denme aquí un segundo. Permítanme que creo que esta cuestión se me... No sé por qué no me... Oops. Sorry, just a moment. No ve mi pantalla de momento, ¿verdad? No les aparece. Se ha quedado loading. Me permítanme. Oh my God. Not responding. Sorry, que se me ha quedado freeze aquí la computadora y no me deja. Voy a cerrar esto. Okay, I'm sorry, Tinke. Se me ha quedado esto, frisado. Lo bueno que no se ha cortado la llamada. Okay, so remember that we are in the color. So, comercial, mientras arreglo esto para no robar los minutos al final, debemos de trabajar en la plataforma, okay? Acuérdense que prácticamente estamos terminando la unidad 2.
Entonces usted debe de la próxima semana tener finalizada hasta la unidad 3, ¿ok? La próxima semana ellos revisan y van a estar mandando listado, así como me mandaron esta semana, listado de algunos que están pendientes, pues estaban pendientes hasta la unidad 2. Asimismo, me van a mandar ellos los que estén pendientes de la unidad 3. Quiere decir que la otra semana estamos trabajando la unidad 3 y parte de la unidad 4 ya. Así es que, por favor, traten de avanzar, no vayan a dejar atrasarse, ¿verdad? O que usted diga, ay, mañana, mañana. No, ok. Traten de trabajar. Si usted ya va adelantado, pues el fin de semana usted puede descansar y tomarse un break. Pero si usted sabe que no está adelantado en la unidad 3, entonces ahí sí les pido que por favor trabajemos, ya que no quiero que vayan a aparecer ahí en el listado la otra semana que están pendientes, ¿ok? Tienen ahí tiempo, ¿verdad? Pero traten de que no se les acumule. Va a quedar una pequeña tareita de algo que usted va a poder escribir ahí y me lo van a compartir en el grupo de WhatsApp. But that is something simple, ¿ok? Es una pequeña tarea que usted va a hacer en que es menos de 5 minutos. Así es que no es algo tan complicado, ¿ok? So, me va a hacer una pequeña descripción de vestuario usando los colores. Usted me va a poner ahí, there is, acuérdense que estamos viendo parte también de los adjetivos. Es una pequeña conversación la que usted va a hacer describiendo a su familia. Podría ser que usted describa a su papá, a su mamá, a su hermano, quien sea, right? Entonces ahí usted lo va a hacer. Ahora sí, ya estoy compartiendo pantalla nuevamente. Sorry que esto se me quedó así como que freeze, pero aquí estoy nuevamente. So, nice. So, les decía, adelantando la tarea, usted me va a escribir un pequeño parrafito, unas 5 o 10 líneas lo más. No me vaya a escribir una gran carta y un libro, no. Usted me va a escribir nada más una pequeña descripción de algún familiar o alguna cosa. Si usted no quiere describir a una persona, puede ser algún objeto, un animal, una cosa, y va a usar adjetivos. Puede escribir, como le digo, a una persona y describir la ropa que anda la persona, describir, dar los colores, ¿ok? Lo que hemos estado viendo para poder practicarlo, ¿ok? So, eso es lo que usted me va a hacer de tarea. Me lo puede enviar mañana, me lo puede enviar el sábado, me lo puede enviar el domingo, me lo puede enviar el lunes antes de la clase. Ya después ya no se puede. Ok, entonces eso que les queda ahí de tarea es adicional. Su prioridad es trabajar en la plataforma. Ok, that's my goal, work in the platform. Ok, pero yo sé que algunos van hasta ya adelantados y ya están casi finalizando. Esta va a ser una extra small homework. Ok, me lo mandan ahí en el grupo, escriben en el chat, in English, of course, right? Y ahí me pone su nombre y ya, me manda, this is my description, and bla, bla. Me puede escribir lo que sea, un objeto, una cosa, un animal, usando adjetivos, ¿verdad? Es bonito, es alto, es pequeño, es corto, es enojado, es feliz, bla, bla, bla. Y me puede escribir el vestuario o algo, ¿verdad? Usando colores o ropa, ¿ok? So, ¿estamos bien ahí con la tarea? Nice. Ok, sorry que hice esto aquí, pero para aprovechar ahí la pausa de que esto se me había quedado freeze, ya adelantamos la tarea. So we can continue. Nice. We have a small conversation right here that is, it's a disaster. It's a disaster. Ok, look at the face of the lady. Ok, this is a conversation between Pat
and Julie. Okay, veamos qué le dice Pat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? Le dice. What color it is? It's right. It is a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here is the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They are mine, sorry. Okay, so ya le ha pasado a usted, right? Que mete todo junto y le sale de otro color la ropa, right? So look, ahí está, okay, era la blusa era blanca y se le hizo celeste. Okay, look, let's see, do we have new words right here? ¿Alguna palabra que no sepamos o algo que usted diga, I don't know what it is that, okay? No, teacher. Yep. Donde dice Julie. Oh no. No sé cómo se pronuncia la, donde dice all. ¿Qué va? All or clothes. No sé. Me ayuda. Ah, okay. No problem. Right here, Julie. Déjeme sacar mi puntero mágico. Right here, Julie. Okay. Oh no. All or clothes are like blue. All, toda nuestra ropa, or, esta es nuestro. Esto lo van a ver más adelante ustedes, ¿ok? Para yo decir en español, yo digo, esto es mío, esto es tuyo, esto es de nosotros, right? So, all or clothes are like blue. Toda nuestra ropa está celeste, ¿ok? Light blue. Ah, esta ropa está buena para Ada, que es su favorite color. Ok, nice. So, let's see, veamos. Viene Pat y le dice, bien, our clothes are dry. Toda nuestra ropa está limpia, ok. Nosotros no decimos dry porque nosotros lavamos en la casa, ¿verdad? Pero en Estados Unidos hay lugares para ir a lavar y ellos dicen, voy a la dry. Ok, voy a la dry. Aquí nosotros mandamos a la dry, tal vez un vestido que es especial, un traje bonito, ¿verdad? Que usted quiere que vaya bien lavado o pues que no se dañe, right? No lo mete a la lavadora. Entonces ahí sí usamos la dry, pero aquí ella le dice, qué bien, ok. Our clothes are dry. Nuestra ropa está limpia, ok, lavada. Viene ella y dice, where is my new blouse? ¿Dónde está mi nueva blusa? Right, where is my new blouse? Viene Julie y le dice, what color it is? ¿Qué color es? Right, it's right, es blanca, le dice. It is a light blue blouse. It is yours. Aquí está, le dice, una blusa celeste. ¿Es tuya? No, le dice, no, it's not mine. Then we have pause ahí. Se queda viendo. Wait, espera, wait. Okay. It is mine. Es la mía. Okay. Es la mía. It's a disaster. Okay. Qué desastre. Oh no. All our clothes are light blue. Toda nuestra ropa se hizo celeste. Here is the problem. Aquí está el problema, le dice Pat. Is this. It is. I'm sorry. It's this. New blue jeans, ok, son estos pantalones azules, ok, estos nuevos pantalones azules. Whose jeans are they? ¿De quién son estos pantalones? Le dice. ¿De quién son estos jeans? Oop, they are mine, le dice. Sorry, ok, so la misma ropa de ella, los mismos pantalones nuevos de ella. Destiñeron, decimos nosotros, right? Y mancharon toda la ropa. Ok, so let's practice. Let's see Raquel. Raquel, you will be Pat. And let's see who. Vanessa Perdomo, you will be Julie. Ok, so let's see Vanessa and Raquel. Go ahead. Okay, teacher.
Great. Great. Our clothes are dry. Where is my blouse? What color is it? Is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not. It's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It is new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine, sorry. Okay, nice. Okay, thank you. Let's see one more. Okay, una parejita más to practice this small conversation. Let's see. Veamos quién no le hemos preguntado. Let's see. Roberto, you will be Pat. Okay, so you will be Pat and Flor. You will be Julie, okay? So Roberto and Flor, go ahead, Robert. All colors are right. What is my new blues? Flor? What color is it? Mm-hmm. What color is it? It's white. There's a light blue blouse. Is it yours? No, it is not mine. Why? It is mine. It is disaster. Oh no, are your clothes are light blue? Here is the problem. Here it is. Blue jeans. Blue jeans. We jeans. Are they? They are mine. Sorry. Okay. Nice. Okay. Thank you. Let's see one more time. I'm going to read it one more time. Listen carefully the pronunciation, right? Great. Esto es como genial, okay? Nice, great. Or clothes are dry. Where is my new blouse? Esta es una pregunta, tiene que sonar como pregunta, right? Where is my new blouse? What color is it? Okay, what color is it? What color is it? It's right. Here is a light blue blouse. Here is, okay, remember aquí cuando hay contraction, here's, okay, here's. La contracción hace que la pronunciación vaya más rápido. Here's a light blue blouse. Is it yours? Is it yours? No, it's not mine. Mind. No es mío. Usted me quiere decir, esto no es mío. This is not mine. Ok, esto no es mío. Usted me quiere decir, este lápiz es mío, ok. This pencil is mine. Ok, mind. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem, ok. Here's the problem. It's these new blue jeans, ok. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Whose jeans are they? Whose jeans are they? They are mine. Sorry. Okay. So, nice. Because of the time, we need to continue. Okay. Ya no vamos a seguir en la conversation this one because we need to continue. Okay. Let's see what we have.
What are possessives? Y miren, aquí viene lo que les estamos diciendo. What are possessives? ¿Ok? ¿Qué son los posesivos? Los posesivos. Esto usted lo vio allá quizás como en, no sé, cuarto, quinto grado en la escuela. ¿Ok? Los posesivos. ¿Ok? Possessives shows show ownership. Show ownership. ¿Qué es esto de ownership? Possessive show ownership. ¿Qué es eso de ownership? ¿Alguien había escuchado esa palabra? ¿No? Creo que sería como tu propio, pero no sé qué sería, no sé qué chip. Ah, ok, ok. Propiedad. There you go, propiedad, ok. Usted me dice, I'm the owner of the house. Yo soy el dueño de la casa, me dice usted. I'm the owner, ok. I'm the owner of the company. Yo soy el dueño de la compañía. So, in this case, ownership sería propiedad, ok. Estamos hablando de posesivos, ok. Los posesivos van a ser... adjetivos que me dan posesión, ¿ok? Yo digo, esto es mío, esto es tuyo, esto es de él, esto es de ella, ¿ok? Ahí estamos usando possessives, ¿ok? It says, they show something belongs to someone or something, ¿ok? Estos demuestran que algo pertenece a alguien o a algo. Ok, usted me dice, mire, este libro es de ella, es de mi vecina. ¿De quién es el libro? De la vecina. Entonces eso, usted está dando ahí en español que eso no le pertenece, sino que le pertenece a alguien más. So, belongs. Esto de belongs es pertenencia. Ok, demuestra que algo le pertenece a alguien o a algo. In other words, they possessed something. En otras palabras, le posee a alguien, ¿ok? Algo que le pertenece. For example, if we want to show that a book belongs to the boy, it would be stated, ¿ok? Un ejemplo, nosotros queremos decir o dar a conocer que el libro le pertenece al chico, a un niño. So, vamos a decir, the boy's book. Ok, este apóstrofe y esta es, hace el posesivo, ok. El libro es de él, ok. El libro es del chico. The boy's book, ok. The boy's book. Obviously, we will see more examples, ok. Vamos nuevamente. El posesivo en español nosotros lo usamos, ¿verdad? Usted llega a la casa y dice, esta gaseosa es mía, nadie se la vaya a tomar, ¿ok? Y hasta le pone seña ahí, right, hasta dónde la ha dejado para ver que nadie le haya quitado, ¿ok? So, entonces ahí usted está dando un posesivo, right? Esta computadora es del maestro, ¿ok? Así decimos en español, esos son los posesivos. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer en inglés para decir que un objeto o una cosa le pertenece a alguien, ¿ok? No sé si estamos bien con esto de los possessives. ¿Qué son? Sí, ¿verdad? O sea, acuérdese cuando le enseñaron eso ahí, como le digo, en cuarto, quinto grado, ¿ok? Veamos aquí. Este cuadrito, probablemente no lo vamos a mirar todo por cuestión de tiempo, pero sí lo vamos a iniciar a ver. Miren, aquí hay pronoun, ¿ok? Aquí yo le he puesto de más, ¿ok? Esto de los reflexive no lo vamos a ver todavía, pero ahí está el cuadrito, usted ya los puede ir viendo desde antemano. Pero esto lo va a ver usted tal vez más adelante, ¿ok? Remember que we have primera persona, segunda persona y tercera persona. Ok. So we have the subjects. Esto usted ya se los puede. I, you, he, she, it, we, you, they.
¿verdad? Eso ya lo habíamos visto, ¿ok? So, los object pronouns, ¿ok? Los object pronouns para el I would be me, ¿ok? You, he, him, ¿ok? ¿Cuándo yo voy a usar los object pronouns? Cuando yo le digo, this is me, ¿ok? Esta soy yo, ¿ok? Usted dice, esta soy yo, this is me, ¿ok? These ones, as I told you, más adelante ustedes van a seguir viendo estos pronouns, ¿ok? Usted se puede los subject pronouns, ¿ok? Y ahorita estamos viendo los possessive pronouns, ¿ok? So, estos object reflexes los va a ver más adelante, pero encontré esta tablita por aquí y yo dije, it's okay if we see it in advance, okay? So you can learn since now, okay? But let's stop right here on the possessives, okay? Veamos los possessives en este momento. So we have for I, mine, okay? Como le digo, usted quiere decir, este vaso es mío. This glass is mine, okay? It's mine, okay? Usted quiere decir, esta mesa es de él. So this is your, okay? That table is yours, okay? Es de él. His, okay? This is his computer, okay? Esta es la computadora de él, okay? His, hers, okay? This is hers, book, okay? For it, it says now used, okay? And look, aquí tenemos el de ours, okay? El que acabamos de ver, nuestra ropa, okay? All or closed, okay? Or clothes, or closed, toda nuestra ropa, okay? Yours, if for they, is theirs, okay? Theirs. We will see more examples, okay? Vamos más adelante, yo les voy a poner un par de oraciones ahí donde podamos completar y puedan ustedes usarlos, pero keep in mind, los possessives son para determinar posesión, ok, pertenencia, que algo es mío, algo es de él, algo es de ella, entonces ahí yo tengo que usar el possessive pronoun, ok, and sometimes we are going to use the possessive adjectives, ok, usted quiere decir no sé, por decir algo, es el carro es de ellos, ok. No voy a decir they, right? They es el pronoun, ok, el subject pronoun. So en este caso voy a decir the car is theirs, el carro es de ellos, ok, el carro es de ellos. In Spanish, right, we say la camisa es de ella, ok, usted, ¿quién es esa camisa? Dice usted cuando anda buscando algo o ve algo en la casa, ¿de quién es esto? Ok, ¿de quién es esa camisa? Ok, y le dice, no, esa es de ella, so the shirt or the blouse is hers, ok, es de ella, ok, ahí es donde voy a usar los possessives. Estos reflexive pronouns los va a ver más adelante, ok, but we have myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and then selves, ok, so we will see it later on, ok, so right now I guess that we are going to stop right here, ok, oh my goodness. Hello, hello, hello. Can you hear me? Sorry, que no se fue la electricidad, pero sí se quiso apagar. Entonces, more likely que sí se me desconectó el internet. Pero, so, ahí estamos. Prácticamente ya era la última parte que tenía.